Bueno, ante todo reciban buenas tardes. Mi nombre es José Vargas. Pertenezco, soy miembro secretario general del sindicato Sintra Lentuy. Actualmente nos encontramos apostados en las instalaciones de la empresa Lentuy, los trabajadores que fuimos despedidos el día lunes 16 de este mes en horas de la tarde, donde el patrón de manera irresponsable despidió a los trabajadores de esta empresa y cerró la misma. Solicitamos ante el Ministerio del Trabajo, ante los organismos correspondientes, que intercedan ante esta situación que está afectando alrededor de 4.000 familias de forma indirecta. Y además queremos notificar, camarada, a toda la comunidad el apoyo solidario que hemos recibido de todas las organizaciones sindicales del Estado Lara, de los camaradas de Dichuna, de los camaradas de la Oster, de los camaradas de Kraft, de los camaradas de Covencaucho, de Ayagar, de otras empresas que están afiliadas a la UTS, sindicatos que están afiliados a la UTS, que hoy, de manera consciente y clasista, defiende los derechos e intereses de los trabajadores y que de esta forma partimos del nuevo principio del sindicalismo revolucionario. Hoy, camarada, los trabajadores de Lentuy están en una lucha en defensa de que se restituyan sus derechos laborales, de que se incorporen a su puesto de trabajo 800 trabajadores que fueron despedidos y que hoy afecta alrededor de 4.000 familias de forma indirecta. Por eso le solicitamos al Ministerio del Trabajo, le solicitamos al Presidente de la República y al Ministerio de Milco que intercedan ante esta situación que estamos viviendo los trabajadores de Lentuy. Camaradas, reciban un saludo clasista y revolucionario de parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Lentuy, que hoy reclaman su derecho para que, camarada, de esta manera se alivie esta problemática que estamos viviendo. Camarada, saludos revolucionarios y clasistas desde acá, desde el Estado Lara, específicamente de la zona industrial 2 de Barquisimeto. ¡Viva la luz!